Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes, con mis colegas aquí en la mesa. Yo voy a hacer un breve recuento histórico para aquellos que no han leído sobre esto y que podrían tener alguna idea equivocada de que esto se inventó en este sexenio o en el sexenio pasado o en el antepasado. Normalmente yo lo que hago es ubicar el fenómeno en tres dimensiones: la dimensión internacional, la relación bilateral con Estados Unidos y la situación interna. Creo que son estos tres planos los que nos ayudan a ubicar el fenómeno y a entender un poco mejor las transformaciones que ha habido en nuestro país y en el contexto internacional. El andamiaje institucional prohibicionista que hoy nos rige, que tiene aproximadamente un siglo de haber sido, de que las primeras piedras hayan sido puestas, se genera a partir de aproximadamente 1909 con la conferencia de Shanghái, cuya intención era controlar el opio, los opiáceos, etc. Y desde un principio el papel de Estados Unidos ha sido fundamental. Posteriormente hay una serie de reuniones internacionales hasta que en años más recientes tenemos las tres últimas convenciones de Naciones Unidas que marcan este esquema internacional prohibicionista. México empieza a entrar en este esquema. Intenta entrar en este esquema desde los años de la Revolución. Sin embargo, las condiciones propias del país en ese momento no permitieron, digamos, que estos mecanismos se aplicaran de la mejor manera posible para la época. ¿A qué me refiero? Si bien la conferencia de Shanghái ya marca una serie de lineamientos, Estados Unidos en 1914 aprueba la ley Harrison, que también prohíbe el opio, los opiáceos y la cocaína. México intenta poner controles en el gobierno de Carranza pues para el tráfico de opio. Evidentemente esto no prospera, no tenía esa capacidad el gobierno de Carranza. Y después de la Revolución Mexicana, ya una vez terminada la Revolución, se aprueban las dos primeras leyes federales que van a marcar ya estos mecanismos de control institucional. Es la ley contra la marihuana en 1920 y contra la amapola en 1926, es decir, contra el cultivo y la comercialización de estos dos productos. Entonces tenemos con la ley Harrison y estas dos leyes mexicanas de los años 20 que se cierra lo que podríamos llamar ya el mercado transfronterizo de las drogas ilegales. Es el surgimiento también de los traficantes como tales, traficantes de drogas ilegales. Antes de la prohibición hay comerciantes legales, son traficantes para Estados Unidos una vez que cruzan la frontera, pero del lado mexicano son comerciantes. A partir pues de estos años podemos empezar a hablar realmente de la construcción del campo transfronterizo del tráfico de drogas México-Estados Unidos. Obviamente no era el único, ya era algo que se iba expandiendo a nivel internacional, pero es importante destacar en esta lógica ciertos elementos que van a caracterizar la situación en México. El surgimiento del campo del tráfico de drogas ilegales nace subordinado al poder político, y
¿Y a qué poder político? Al poder político que se establece después de la revolución. Y los mecanismos institucionales que se crean por ese Estado postrevolucionario van a, por un lado, van a marginar a la oposición política y también van a marginar a los traficantes de drogas ilegales, que hay que decirlo, el mercado de las drogas ilegales en ese momento no era ni de chiste comparable con el actual. Sin embargo, era lo suficientemente atractivo para que políticos en posiciones de poder clave, gobernadores y su círculo íntimo, metieran la mano del negocio. No todos, pero sí hubo casos muy, muy visibles de que estaban interesados en meter la mano en este negocio. Entonces, los traficantes nacen subordinados al poder político y marginados del poder político. El poder político se constituye como el monopolio justamente de los grupos revolucionarios en México. Y la concentración de poder en la institución presidencial va a ser un elemento clave también. Es decir, el arreglo político que se establece después de la revolución entre poder central y poderes locales va a ser posible que no solo se hagan negocios legales, sino que también, según las disposiciones éticas de los distintos gobernadores, sobre todo en el norte del país, que es donde se van a concentrar los cultivos ilegales, particularmente en el noroeste del país, tengan la posibilidad de entrar a los negocios ilegales también y con el conocimiento y el aval del poder central. Esta estructura de control político, de subordinación, va a permanecer durante varias décadas. Lo que se va a ir afinando son los mecanismos institucionales de parte del Estado mexicano postrevolucionario para poder contener, controlar y proteger simultáneamente a este tipo de negocios. Tenemos ya en los años 40 la creación de, por un lado, la llegada de un presidente civil después de varios presidentes de origen militar, y tenemos también creación de instituciones del gobierno central que van a jugar un papel de mediación muy importante y de contención, de, por un lado, de contención de movimientos políticos en contra del gobierno, digamos, del gobierno establecido, pero también de contención de los grupos criminales. Esta institución político-policiaca va a ser la Dirección Federal de Seguridad, que va a concentrar un gran poder como poder político-policiaco en la estructura del Estado mexicano a partir de los años 40, el 47 es cuando se crea la Federal de Seguridad. No va a ser la única estructura, obviamente, pero sí va a ser la que va a concentrar la mayor fuerza y de donde se va a desplegar la fuerza del Estado también contra todos aquellos agentes sociales, ya sea políticos o criminales, que no se querían subordinar a las reglas establecidas por ese tipo de Estado. Esta digamos, situación permanece con niveles de violencia muy, muy bajos. No es que no haya habido violencia generada desde el ámbito del tráfico de drogas ilegales, pero esa violencia fue siempre muy pequeña y no fue sino hasta, bueno, hubo casos, algunos casos esporádicos, pero no fue sino hasta ya a finales de los años 60 que las agresiones de parte de estos grupos de traficantes en contra de funcionarios de mayor nivel en la jerarquía de la administración local se van a empezar a manifestar. Es decir, que no necesariamente tiene que haber una violencia desbordada de parte de las organizaciones criminales, particularmente los traficantes de drogas ilegales, por el negocio mismo. Todo depende del tipo de Estado y del tipo de controles que tenga ese Estado para poder contener estas intenciones o este tipo de dinámicas. Entonces tenemos durante varias décadas una violencia contenida, controlada hasta cierto punto,
por ese tipo de Estado, por ese tipo de controles autoritarios. Y ya para la década de los años 60, el boom del mercado de las drogas ilegales a nivel mundial, digamos, se va a manifestar ya también de una manera muy brusca, y eso va aparejado también con cambios generacionales de los propios traficantes, concentrados básicamente en el estado de Sinaloa y particularmente en Culiacán como su digamos santuario más importante. Es decir, las organizaciones de tráfico de drogas en México desde una época muy temprana se va a observar una concentración de ese saber hacer y de ese poder en coaliciones concentradas en el estado de Sinaloa. Es decir, va a ser prácticamente la coalición hegemónica en el campo del tráfico de drogas en México. Los tipos de controles que tenía ese tipo de Estado autoritario se van a ir modificando en la misma medida en que ese Estado autoritario se va modificando. Es decir, en la misma medida en que se va resquebrajando el sistema de partido-Estado y va dando lugar a la alternancia en el poder y a la fragmentación en la práctica del poder del Estado, en esa misma medida también se va a ir logrando una mayor autonomía de parte del campo del tráfico de drogas respecto al poder político. Es decir, los controles que antes operaban bajo el sistema de partido de Estado simple y sencillamente van a dejar de operar y va a haber cortocircuitos en los distintos niveles. La maquinaria que se podía echar a andar desde el poder central para contener tanto a la oposición política como a los grupos criminales simple y sencillamente ya no va a funcionar. ¿Por qué? Una de las razones es que esta organización clave que les mencionaba va a desaparecer en 85 a raíz del asesinato de la gente de la DEA Camarena, y va a haber una desbandada de comandantes de la Dirección Federal de Seguridad, y va a haber en el corto plazo, digamos, una concentración de atribuciones sin el poder que tenía la Federal de Seguridad en la Policía Judicial Federal, que pertenecía a la PGR. No va a tener esa capacidad, y la alternancia política lo que va a ir mostrando es que, por un lado, esa desarticulación de los mecanismos de control de ese tipo de Estado autoritario van a ir desapareciendo, y también vamos a ir viendo cada vez más esta lucha por la hegemonía en el campo del tráfico de drogas en México. Es decir, una vez desaparecido el árbitro, que era el árbitro se va a tener que buscar entre las propias organizaciones criminales a punta de bala. Entonces, en el esquema del sistema de partido de Estado, los traficantes tenían tres opciones si no seguían las reglas del juego. Una opción era salir del negocio, otra opción era irse a la cárcel, y la tercera era morirse. Esa era la capacidad que tenía el sistema de partido de Estado. En el esquema de la alternancia, sin esos mecanismos de control que funcionaron en el sistema de partido de Estado, la clase política es la que va a tener tres opciones en su relación con las organizaciones criminales, particularmente las más poderosas, que son las que se dedican al negocio del tráfico de drogas ilegales. Y estas tres opciones van a ser no hacer nada y dejar que la relación de subordinación se invierta, es decir, que la clase política esté subordinada a los grupos criminales. La segunda es hacer una serie de arreglos con los grupos criminales y, como bien lo mencionaba Edgardo, no solo con la clase política, sino con la élite empresarial. Y también hay que decirlo, con ciertos sectores de la sociedad civil proclives, ya sea por afinidades electivas o por amenazas a estos grupos. Y la tercera va a ser tratar de coordinar esfuerzos con una misma visión para intentar establecer, construir una política de seguridad de Estado. Entonces,
los mecanismos, digamos, que van a operar van a ser básicamente esos, pero en el ámbito internacional, desde la década de los 70, de finales de los 60, México va a tener, va a ser el digamos, el laboratorio por excelencia de una visión sobre seguridad nacional y seguridad hemisférica de Estados Unidos, donde en relación con el tráfico de drogas, las Fuerzas Armadas van a adquirir un papel cada vez mayor. Tenemos el, antes de que fuese declarada oficialmente la guerra contra las drogas en la administración Nixon, el primer intento, digamos, de, o la, el preludio de la guerra contra las drogas fue la puesta en práctica de la operación Intercepción en 1969 en la frontera México-Estados Unidos para tratar de controlar, se decía en ese momento, el tráfico de drogas ilegales por vía terrestre. Evidentemente esto no prosperó, pero sí creó un antecedente diplomático muy fuerte, y después de eso va a venir la operación Cóndor, es decir, el primer gran operativo militar desplegado en todo el continente americano para la destrucción de cultivos de drogas ilegales. Va a ser en México durante la operación Cóndor en los años 75-78, aunque oficialmente se lanza en 77, extraoficialmente ya ha empezado a operar desde 75. Con una violación de derechos humanos que en ese momento no estaba de moda. Estaba de moda, digamos, lo puso de moda la administración Carter en Estados Unidos, pero sobre todo para los derechos políticos, no para los derechos de los campesinos que fueron... hubo detenciones ilegales, asesinatos, desapariciones, desplazamiento de poblaciones campesinas de la sierra de Sinaloa, Chihuahua y Durango, etcétera, pero no constituyó un problema digamos centrado en los derechos humanos de estos grupos, aunque es el inicio también de la creación de grupos de derechos humanos en México para protestar contra los abusos de poder durante la operación Cóndor. Y esto es el preludio también de lo que va a suceder posteriormente a partir de 78, 78, 80 en Colombia con la Operación Fulminante. La Operación Fulminante va a ser un operativo similar al de la Operación Cóndor con 10.000 militares para la destrucción de cultivos de marihuana en la zona atlántica de Colombia, en la zona de La Guajira, en la zona atlántica. El famoso boom marimbero colombiano, en fin. Después viene la Directiva de Seguridad Nacional de la Administración Reagan en 1986, donde la administración estadounidense establece que el tráfico de drogas va a ser considerado un asunto de seguridad nacional. Y de ahí en adelante, varios países de América Latina, sobre todo los productores y el tráfico, van a considerar este mismo esquema. En ese mismo año se lanza un operativo en ciertos países de la zona andina, el operativo Blast Furnace, y luego va a venir la iniciativa andina en la época Bush, en 1989, hasta llegar a Plan Colombia y la iniciativa Mérida. La característica de todos estos operativos es el papel central de las Fuerzas Armadas en el esquema de seguridad nacional y regional creado desde la administración estadounidense, que va a ser aceptado en algunos casos a regañadientes, en otros en un principio solo en el discurso, hasta llegar a la cristalización justamente de ese esquema de seguridad regional y nacional con una participación cada vez mayor de las Fuerzas Armadas. Hay que decir que la participación de las Fuerzas Armadas en destrucción de cultivos ilegales en México data por lo menos desde 1938, en la primera destrucción de cultivos en gran escala en el estado de Sonora. Es decir, a partir de ahí las Fuerzas Armadas han estado interviniendo prácticamente todos los años en ese esquema. Lo que se va a modificar es el papel central de las Fuerzas Armadas con todos estos ingredientes. Entonces, como tenemos dos minutos nada más, esto es para darles una idea de lo que hay que tomar en cuenta cuando se analiza también el caso mexicano o cualquier otro. Estos tres planos en los cuales digamos el gobierno mexicano puede tener alguna participación, pero
que son camisas de fuerza también importantes para modificar de manera sustantiva la política sobre drogas y la aplicación práctica de este tipo de esquemas. ¿Por qué me concentré en las drogas y no en delincuencia organizada en general? Bueno, Edgardo ya habló de una serie de delitos, etc. Sin embargo, creo que hoy por hoy, y por los datos que conocemos, el componente mayor de la renta criminal de las organizaciones de la delincuencia organizada en México es el tráfico de drogas ilegales. No es el único, pero hasta el momento parecería ser que es justamente el componente más importante. Y estas siete grandes organizaciones que ha señalado el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano, obviamente son más, pero yo no estaría de acuerdo en que ha habido fragmentación. Yo digo que más bien ha habido decisiones para reconfigurar nuevas coaliciones. O sea, si nos dicen, por ejemplo, que se separaron los Beltrán Leyva de la organización Sinaloa y los Zetas del Golfo, por el otro lado nos están diciendo que Sinaloa y el Golfo y algunos de la familia Michoacán están unidos en ciertos aspectos. Y por el otro lado, los Beltrán Leyva, los Carrillo y los Zetas. Entonces, vemos que hay escisiones, pero realmente no hay fragmentación. O sea, fragmentación implicaría debilitamiento visible, ostensible, de las organizaciones y probablemente la hegemonía de una organización o de una coalición que podría imponer eventualmente las reglas del juego sobre las demás. Por lo menos yo no lo veo hasta ahora. Lo que veo es una reconfiguración distinta de las coaliciones que hacen que el tipo de violencia entre las propias organizaciones tampoco disminuya. Y tampoco se consolidan en este esquema de la alternancia, consolidan las instituciones del Estado, ni tampoco hay una visión de conjunto de parte de las fuerzas políticas para definir qué tipo de Estado se quiere y qué tipo de esquema de seguridad se quiere y con qué reglas del juego. Y tampoco existe, hoy por hoy, un posicionamiento claro frente a lo que en Estados Unidos se está planteando ya por ciertos sectores, los más duros, como una mayor un esquema que implicaría incluso un fortalecimiento de la presencia de las Fuerzas Armadas. Cuando escuchamos el posicionamiento de la gente del Comando Norte, sobre todo, e incluso de la propia secretaria Hillary Clinton en ciertos discursos, que nos muestran pues una intención de querer empujar cada vez más hacia una relación más directa y más dinámica entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las de México. Muchas gracias. De los estados paralelos, yo no creo en los estados paralelos. Yo mencioné que en la alternancia la clase política tiene tres alternativas. Una es el predominio de la delincuencia organizada sobre la clase política. Eso no quiere decir y no implica necesariamente desplazamiento de los profesionales de la política, que son justamente los que están en los partidos políticos y que tienen esas posiciones de poder. Ustedes pueden decir, o alguien puede especular, que fulanito de tal líder en cierto municipio es el que domina. Pues puede estar en posición, digamos, de dominio por encima de la clase política, pero no va a desplazar a la clase política. O sea, es ese tipo de acuerdos que les mencionaba. O sea, puede ser por inversión de la relación de dependencia o por colusión. Y lo difícil que es la situación en la actualidad en México, dada esta fragmentación política, es determinar cuál de las tres relaciones que les mencioné es la que está predominando en un determinado lugar. O sea, no hay que creer en esa fantasía de que hay lugares donde los traficantes dominen completamente y que la clase política y la clase empresarial local no tienen nada que ver en el asunto. Eso no existe en ninguna parte del planeta. Siempre hay cierto grado de relación, de colusión, ya sea por las buenas o por las malas. Pero nunca es algo que no se toca para nada entre un grupo y otro.
¿no? Eso es lo que hay que tener en mente y no pensar, como decía Carlos, en estos esquemas mitológicos, ¿no? Con los acuerdos. Lo de narcoestado es una ficción periodística, ¿no? Eso no existe en ningún lado ni ha existido. Lo más próximo, lo más a eso ha sido el golpe de los cocadólares en Bolivia por ahí a principios de los 80, ¿no? Pero no podríamos decir que los traficantes eran los que tenían el poder, no, eran militares los que estaban ahí y que estaban metidos en el negocio de la cocaína. Entonces, una de las cosas que yo siempre he criticado desde hace muchísimos años son estos fetiches lingüísticos de los cuales no se puede desprender mucha gente. Uno es el prefijo narco, que lo utilizan para todo, y el otro es la palabra cártel. Los cárteles no existen, nunca han existido. Entonces es una, en términos estrictos económicos, es prácticamente imposible que exista un cártel en el mercado de las drogas ilegales. El estudio más serio que hay al respecto, que es de la RAND Corporation, donde está Peter Reuter y todo un grupo de economistas muy, muy buenos, lo que muestran es que un análisis del mercado de las drogas ilegales a nivel internacional, lo que muestran es que los mercados no están cartelizados ni están controlados por un dealer, o sea, rompen con esa noción. Pero esta noción que se inventó a principios de los años 80 por fiscales del sur de Florida y agentes de la DEA para fincarles cargos a los colombianos que se estaban peleando con los cubanos por la distribución de cocaína en Florida, y que fue una figura, digamos, que les ayudó a poder fincarles cargos, tuvo un éxito fenomenal en los medios de comunicación de masas. Y hasta la fecha, o sea, prácticamente no hay periodista que haga un artículo sobre este tema que no utilice ni el prefijo narco ni la palabra cártel. Y si les da uno un ejercicio de que no utilice ninguna de esas dos, les va a costar trabajo, porque ya están acostumbrados, digamos, a esos fetiches lingüísticos.